Oye, ¿y ahora me llamarán mis ojos? Mira, por ahí están unos puntos de Buenas noches a todas, bienvenidas a mi en vivo otra vez, a la misma hora de siempre, en el mismo canal y a la misma hora como digo yo. Gracias por estar llegando a las del YouTube y a las del Facebook, muchas gracias por estar aquí. Vamos a leerlas un poquito aquí. María Uribe, alcanzo a ver ahí, Alejandra Reyes, buenas noches Alejandra, buenas noches María Uribe. Gracias por estar aquí. Silvia González Méndez, buenas noches, mija, bienvenida a mi en vivo. Dice, buenas noches, hermosa señora, y don Enrique. Gracias por estar aquí. Miriam Trucios, parece que era. Gracias a todas. Estela Vázquez, buenas tardes. Leticia, buenas tardes. Maricela Ruiz Ram, buenas noches. A todas, buenas noches. María del Rosario Peñalosa, buenas noches. Marta García, buenas noches. Otra vez Maricela Ruiz Brown, buenas noches. María Guzmán, buenas noches. Gracias por la flor, mija. Marta García, otra vez, dice, ya compartí. Gracias por compartir. Comiencen a compartir, entrando y compartiendo, comiencen por ahí. Para que mi esposo las empiece a apuntar, aquí está ya listo. María de Rocha, buenas noches, mija. Gracias por estar aquí. Saludos hasta el DF. Luz Casillas, buenas noches, mija. Bienvenida de nuevo aquí a mí en vivo. Mayeli parece que era. Juana Lorden, María Arellano, buenas noches, mija. Ay, ¿a cuál no le apagaron la campana? Creo que fue al de acá arriba. Espérenme. Sí, es este. Ay, Dios. Mi esposo no le checó la campana y la traía bien prendida. Ahí va a estar ensordeciendo a las pobres personas que están ahí en el Facebook, en el YouTube. Lucila Díaz Gómez, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Ya se me fue. Isabela Fernández, buenas noches, mija. Gracias por estar aquí a todas. Buenas noches y sigan compartiendo esta transmisión, por favor, para que las apunten. María Elena, ¿qué era? Se me fue. Se va a mirar la carrera. Una comadre me da carrilla. Una comadre mía que es puertorriqueña me da carrilla. Me arremea, dice. Estás en el teléfono, ya ves, está en el YouTube. Le dice, estás en el teléfono, no le haces. Ah, Juliana, ¿qué tal? ¡Ay, se me fue! Lo que es que sí se me van. José, Rufina Hidalgo. Saludos desde Georgia. Mayra Orantes, buenas noches, mija. Gracias por estar aquí a todas. Muchas gracias. Compartan la transmisión. Para que las empiecen a apuntar. Aquí la está apuntando mi esposo para la rifa. De los $100 del mes de septiembre. Feliz miércoles, que estamos ya a 31 de agosto. Candelaria Hurtado, buenas noches, mija. Gracias por estar aquí. María Santillán, buenas noches, mija, gracias por estar en vivo, dice, hola, entrando y compartiendo. Gracias, mija, por ayudarme. Gracias, María Santillán, por ayudarme. María Rodríguez Hernández, buenas noches. A ver, Socorro Aguilar Serrante, buenas noches, mija. Isabela Fernández, buenas noches. Ahí la saludo un poquito y luego comienzo a enseñarles lo que voy a hacer. Miren, como tengo mucha cebolla que me regalaron, miren. Voy a aprovechar. Miren toda la cebolla que tengo. Entonces, como no la quiero tirar, voy a usar no toda porque es mucha. Me la regalaron así picada. Entonces, voy a hacer sopa de cebolla. Que se supone que cuando hacen sopa de cebolla, la cebolla tiene que estar cortada en la juliana. Pero como ya viene así, pues así la voy a hacer. Fran García, buenas noches. Trini López, saludos desde Tijuana. Saludos, mija, hasta Tijuana. Meche Peña, buenas noches, mija. Gracias por las flores, mija. Muchas gracias. Gloria López, buenas noches, mija. Entonces, aquí tengo la cebolla. Aquí tengo el pan que voy a utilizar. Lleva pan, lleva queso. Y también tengo aquí el queso que voy a hacer ahorita. Al ratito que haga la sopa de cebolla, delante de ustedes voy a juntar este queso que yo hice, un galón de leche. Lo cogí con vinagre blanco. Juanita Rivera, buenas noches, mija. Saludos hasta Houston, Texas. Buenas noches, mija. Gracias por estar aquí. Entonces, aquí tengo la leche ya cuajada, que es un galón de leche. Ya está lista, nomás para juntarla. Y tengo aquí
utilicé 4 tazas de pollo, de este orgánico caldo de pollo. Cuando hagan esta sopa, si ustedes tienen caldo de pollo que ustedes hayan cocido, lo pueden utilizar, pero si no, van a comprar uno de estos, que es el caldito ese que le dicen chicken broth. Aquí es chicken broth, pero es caldo de pollo. Es la misma gata, nomás revolcada. Margarita Aguilar, buenas noches, mija. Marlini Pérez Castaños, salud, salud, mija, qué bonito nombre. Fran García, otra vez compartido, gracias por compartir. Ángela Rodríguez, buenas noches, mija, gracias por estar aquí. Gracias a todas las que están compartiendo. Entonces, es este el que van a usar para la sopa de cebolla. Vamos a agregar aquí la gente prenda de una vez. Ahorita en lo que meto los bols al horno, que se gratine el queso, que la vamos a poner encima, vamos a utilizar queso, la cebolla, ajo, aceite de olivo, mantequilla para hacer esta sopa, pimienta al gusto, sal al gusto, pimienta negra o pimienta de la que ustedes tengan, de limón. Yo voy a usar de la pimienta negra, esta. Ahí dice pimienta, pero en el Lupita, pongo. Ya ves que anda por ahí, ¿verdad? No la he visto. Gracias, Lupita, por estar aquí, mija, bendiciones. En este comal vamos a tostar el pan con la mantequilla ahorita que ya vayamos a meter el salón. Gracias a todas las que me están saludando. Muchas gracias, gracias, gracias. Que Dios las bendiga. Y vamos a usar ajo de este para no picarlo. Vamos a usar de este que ya viene picado. Vamos a utilizar de este ajo que ya viene machacado. Maribel... Todas las que están compartiendo están siendo anotadas. Santarín parece que es. Buenas noches, mija. Todas están siendo apuntadas, ¿eh? Entonces, aquí le vamos a agregar, ya, en esta cazuelita de barro lo voy a hacer. Tenemos el caldo acá calentando para no parar la cocción de la cebolla. Cuando la cebolla ya está citronada bien aquí, le vamos a entrar. Gracias, Angélica Manso, por estar aquí, mija. Saludos, mija. Gracias por estar en mi en vivo. Ofelia, buenas noches, mija. Gracias por estar aquí. Bienvenida, mija. Gracias por estar en mi en vivo, hermosa. Muchas gracias. Entonces, tengo el caldito acá calentando. Son 4 tazas, ya lo dije, ¿verdad? Aquí vamos a agregar un poco de aceite de olivo. Unas 4 cucharadas. Y luego un pedazo de mantequilla. Lleva de los dos. 4 cucharadas de aceite de olivo. Este es extra virgen, pero no importa que no sea de ese. Nomás con que sea aceite de olivo. Va 2, 3. Es primera vez que hago sopa de cebollo, ¿eh? Cebollo, cebolla. María Rodríguez Hernández, buenas noches. Lucía Maldonado, buenas noches, mija. Cebollo. Es la primera vez que hago sopa de cebollo. Bueno, ¿cómo sabemos si era cebollo o cebolla, verdad? Hay que decir. A lo mejor era hembra, no macho. O era macho, no hembra. Marta Martínez dice, buenas noches. Me encanta la sopa de cebolla. Ay, mija, sí, es bien deliciosa, mija. Yo nunca la había hecho, pero la voy a hacer aquí con ustedes. A ver cómo me sale. Romana López dice, saludos, Celia, desde mi isla del encanto. Ay, mija, saludos hasta Puerto Rico, hermosa. Gracias por estar aquí. Entonces ya agregué las cucharadas de aceite, perdón. Vamos a agregar la mantequilla. La mantequilla está a temperatura ambiente, miren. Aquí le vamos a agregar como lo equivalente a unas... Ahí estaba embarrado el cuchillo, pero ni modo, no pasa nada. Estaba embarrado de algo y así lo partí. Es que había partido la mantequilla hace rato para una mantequilla. Entonces, les decía, no importa que... Les digo a ustedes, ustedes cuando hagan esta sopa, si ustedes tienen la cebolla sin picar, córtenla a la juliana, a la mitad, luego a la juliana. Pero como yo ya la tengo así picada, así me la regalaron, pues no la voy a desperdiciar. La vamos a utilizar. Aquí ya tenemos la mantequilla reduciendo. Acá vamos a agregar el ajo y la cebolla. Aquí está el ajo. Miren, le vamos a agregar una cucharada sopera de ajo. Generosas con el ajo. Acuérdense que el ajo es muy bueno. Tiene mucho antibiótico y les mata todas las enfermedades que tengan por ahí. Y más la cebolla también. Dicen que con la cebolla y el ajo espantan a los vampiros. Así es de que no se nos van a acercar ya. No más vampiros jarochos. ¿Verdad? Está bien. Está bien eso, ¿verdad? Muy bueno. Voy a sacar de una vez el queso para tenerlo. El queso que voy a utilizar. Voy a utilizar este parmesano romano para que no, porque como no lo he usado más que para comidas, que hago así. Ahí vamos a agregar la cebolla. La voy a medir, pero no echar tanto. Voy a agregar unas 3 tazas. Es que se supone que es una cebolla por persona. Cuando van a hacer esta cocción, ya está abierta.
cuando van a hacer esta comida, es una cebolla por porción de comida, de sopa. Pero como ya viene picada, pues yo voy a agregar unas 4 tazas. Que quede buena, que quede espesita. Ya vamos a utilizar una cucharada de sopera de harina. Pero ahorita les digo a qué horas. ¿Cuántas llevo? 2, ¿verdad? ¿Cuántas llevo? Ah, se me olvidó. Creo que son 3. No se ve la cazuela. Ay, perdónenme la vida, ven. Vengan así para acá, chiquillas. Chiquillas y chiquillos. Ahí están, ahora sí. Perdónenme que no las había acomodado, eran las del YouTube. También, yo entro saludando, pero no acomodo los... Ay, Diosito mío. Celia, ¿qué te pasa? Ya está, ya. Creo que eché 3 tazas. Se me hace que eché 3 tazas. Porque me equivoqué por estar hablando como merolica. Ya saben cómo hablo yo. La cebolla nomás la tienen que dejar que se citrone bien. Y ya le empiezan a agregar lo demás. Voy a echar poquita más. Es que esta cebolla picada, si no la uso pronto, se me va a poner fea. Esta que me sobra aquí la voy a meter al refri. Me la arreglaron así picadita, pero pues óiganme, no está el tiempo para tirar. Hay que utilizar las cosas ahorita, como está la crisis. No se debe tirar nada. Entonces aquí la vamos a dejar que se cambie de color, que se ponga bien sincronadita. Sigue saludando a todas partes. Gracias a todas las que me están saludando, muchas gracias, bendiciones a todas y a todos los que están aquí viéndome en vivo. Entonces esta, como ya acabé de usar esta, vamos a guardarla. Mañana hago un platillo que lleve cebolla picada. Para no despreciar. Y llevaba las 3 tazas, dicen por ahí. Entonces agarré las 4. Qué bueno que me dicen, porque yo la estaba contando, pero luego como me agarré hablando, se me fue el rollito. El rollote. Aquí la vamos a dejar que con la mantequilla y el aceite se sazone bien. Huele bien bonito, ¿eh? Ya está empezando a oler. Y dejen arrimarme los platitos que voy a utilizar para meter las... Esto yo creo que sí se pueden meter, ¿no? Eso, que tuviera más o menos, pero no tengo más. Voy a usar estos 4. También chiquitos, pero en fin. Vamos a usar los platitos de barro porque la tenemos que meter al horno. Aclara, es muy importante cuando compartes, que sea en público, que se ve el monito. Ay, ese monito, cómo es de famoso. Ese monito es muy famoso. Dice mi esposo que por favor compartan en público para que se vea el monito. Que se vea el monito. Hablas para la rifa. Ese monito es el que está más famoso que yo, me cae. No, dice mi esposa. Ay, 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 ya me dio risa. Carmen MDH, saludos, familia Pulido. Gracias, mija, por estar aquí. Ana Sánchez, bienvenida, mija. Gracias por estar aquí en vivo. María Idubina, no es Idubina, es Ana Sánchez, por ahí anda también. Idubiana, parece que es. Sí, ya la miré. Ana Sánchez, gracias por estar aquí, mija. Te mando muchos abrazos y bendiciones hasta la Florida. Gracias, hermosa, por andar aquí en vivo. Muchas gracias. Entonces, pues, como les digo, es primera vez que hago sopa de cebolla. Ay, pero sí huele bien bonito, ¿eh? Hay gente que no le gusta la cebolla, pero a mí me fascina. Y más ya cocinada. Huele bien bonito. Aquí en este comal, les digo, vamos a ya cuando lo vayamos casi a meter al horno, vamos a prender esta parrilla. Y aquí vamos a poner el pan embarrado de mantequilla, así. Y lo vamos a dejar que se dore poquito. Después se pone la sopa en el platito. Pero todavía no acabamos, pédense, oigan. No les estoy explicando. Las a las del YouTube que andan aquí también, muchas gracias. Entonces, pues, va a quedar bien esta sopa. Yo me imagino que sí. Es primera vez que la voy a hacer. Ahora está más bajita la cámara, si alcanzan a ver eso. La del Facebook. Emilia Criseños, parece que es. No. Crineros. Ay, es que yo no tengo la culpa, que no pueda leer bien los apellidos. Ay, discúlpenme. Vamos a utilizar, ya cuando la cebolla se acitrone bien, aquí en medio le vamos a hacer como un volcancito, un huequito. Le vamos a aventar una cucharada de harina, sopera. Luego la vamos a mover bien, que se cosa. Y ahí le vamos a aventar el caldito. Rosana Brenda. Hola, mija. Chuyita Trejo, dice, saludos desde Durango. Saludos, mija, hasta Durango. Silvia González Méndez dice, compartan en público. Sí, mija, ayúdame, mija. Gracias por ayudarme, mija. Sí, que compartan en público. Chelita Barajas, buenas noches, mija. ¿Cómo estás? Es para estar aquí en vivo. Carmen Sierra, parece que era. Luisa Pineda, buenas noches, mija. No alcancé a decir lo que decías, pero buenas noches. Gracias por estar aquí.
Y entonces, pues ahorita en lo que metemos a gratinar los bols con el queso, vamos a exprimir el queso aquí. Ya tengo lista la malla aquí. Esta es la malla que voy a usar para... Esta es la malla que voy a usar para escurrir la leche. Es una malla que es especial para quesos así, delgadita. Vamos a agarrar por mientras. Y continuamos. Agregué 4 tazas de cebolla, porque no voy a hacer mucha. Si ustedes quieren hacer más cantidad, acuérdense que es una cebolla por persona de platillo, según dicen ahí. Yo tuve que buscar cómo hacerlo porque nunca la había hecho. Es primera vez. Estoy estrenando con ustedes este platillo. Madeline Rivera dice, buenas noches, Celia, cocina, bendiciones. Gracias, mija, Madeline Rivera, gracias. Ángeles Vázquez Moreno, buenas noches, mija, gracias por estar aquí. Y si compartan en público, dice Madeline Rivera, gracias, mija, por ayudarme, muchas gracias, mija. Sí, es que tiene que salir el monito ahí. Usé esta cazuelita de barro porque pienso que le va a sacar un sabor más delicioso a la sopa. Nelly Casanova, te mando estrellas. Nelly Casanova, gracias por las estrellas, mija, que Dios te multiplique mucho más, que te dé mucha, mucha salud. ¿Qué traen? Entonces, pues la cebolla la tienen que dejar que se citrone bien citronadita. Es que estas ollitas pues se calientan, calientan, pero estamos tomando caliente. Pero ya cuando se calientan ya saben. Ofelia dice, ya me dio más hambre. Caray, ¿por qué estamos tan lejos? ¿Verdad que sí, mija? ¿Cómo no estamos más cerquitas, Ofelia? Teresa Castañeda, Beatriz, ¿qué dijo? Ya se me fue. Teresa Castañón. Castañón. Hola, buenas noches, señora. Buenas noches, Teresa Castañón. Nos sentaremos hoy, saludos, bendiciones. Gracias, mija, por estar aquí. Huele bonito después de todo. Dejen agregarle de una vez la pimienta. Pimienta negra. Ah, ¿saben qué también lleva? Se me andaba olvidando. Tomillo. Tomillo le da un sabor bien rico, ¿eh? Dejen lo busco, porque no lo busqué. Como no me acordaba que se lo iba a poner, se me olvidó bajarlo. Pero ahorita lo bajo. Ah, disculpen que les tape. Pero es rápido. Ahí está, ya lo bajé. Le vamos a poner una cucharadita de chiquita cafetera de tomillo. Porque dicen que el tomillo le da un sabor bien rico a esta sopa, que si no lo tienen, no lo pongan, pero que si lo tienen, que lo usen. Entonces vamos a poner lo equivalente a como media cucharadita cafetera de tomillo. Vamos a ver qué hace este tomillo. Va a hacer su función, ¿verdad? Vamos a agregar sal, porque no le... Ah, ¿saben qué? En lugar de sal, pene, si le voy a poner una cucharadita de Berlin, boludo. No la sal. Eso es lo que le vamos a poner. Le vamos a poner Jorge al niño. Ay, anda cayendo una cosa acá. Pero miren, le vamos a poner bolivón porque acuérdense que le da un sabor bien delicioso a las comidas. ¿Se acuerdan que les dije? Pues no se les olvide. Le vamos a poner una media cucharadita supera, miren. En lugar de la sal. Ya después si le falta le ponemos. Saluda a mi sobrina Estefan. Ahí anda. Buenas noches, Stephanie hermosa, gracias por estar aquí, mija. Saludos, mija, un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí en vivo. Un abrazo a la distancia, mija. Te queremos, mija. Aquí va, mire, ya. Te mandé estrellas. ¿Quién? Dayan Garza. Dayan Garza, gracias por las estrellas. Que Dios te multiplique en mucha abundancia. Ayer vio el caldo, ya le voy a apagar. Es que el caldo se lo tienen que agregar caliente para que la cebolla no pare su cocción. Araceli Alvarado, gracias, mija, por estar aquí. ¿Qué dijo? ¿Qué vamos a comer hoy? Vamos a comer sopa de cebolla, mija, ¿cómo ves? A ver si no se nos van a arrimar los vampiros. Híjole. Diana Garza, gracias por las estrellas, mija. Que Dios te multiplique en mucha abundancia, mucha salud. Tere Galván, buenas noches, mija. Vienes llegando. Saludos, paisanita hermosa. Gracias por estar aquí. Soy la Francisca Quintanilla Cuadrado. Me gusta tu cocina y buenas noches. Gracias, mija, por estar aquí. Que te gusta mi cocina. Gracias, mija. Me dice Ana Sánchez, me encanta mirarlos. Ay, Terry, ¿cómo estás, mi hija? Ya tenía ratito que no te miraba, ayer te andaba preguntando, ¿no han visto a Terry por ahí? No la he mirado. Gracias por estar aquí, Terry, de grandes especiales, mija. Gracias, Ana Sánchez, por tu bonito comentario, mija. Gracias a todos por estar aquí. Ya cuando la cebolla cambie de color, que se vea transparente, es cuando le vamos a agregar la harina. Huele bien bonito, ¿eh? No crean que les estoy echando mentiras. Vamos a ponerle la cucharada de harina, ya la tengo acá. Dejen la barra. No la he sacado, pero ahorita la voy a sacar.
Irene Loera te mandó estrellas. Irene Loera, gracias por las estrellas, mija. Que Dios te multiplique en mucha abundancia y te dé mucha, mucha salud. Estela Vázquez, gracias por estar aquí también. Emma Ledesma dice, qué rico cocina. Gracias, mija. Elvia Navarro, compartido. Gracias, Elvia Navarro, por compartir, mija. Así se tiene que ver el monito, fíjense, ya está, Elvia Navarro. Ya está, apuntada. Así merito, mija, se tiene que ver el monito. Miren qué bien, así. Ya estás apuntada, mija. Emma Ledesma. Ah, pues fue la que dijo que qué rico. Pues miren, entonces ya estamos aquí citronando la cebolla. Que esté bien citronadita. Gracias a las del YouTube que andan así. No sé cuántas haya o si no haya nadie. No sé. Pero las que estén o las que vean el video, muchas gracias. Entonces, pues aquí va a salir muy rica esta sopa. Esta sopa de cebolla. Esta no es de caracol, es de cebolla. Sopa de caracol, esa sopa. Vamos a ir partiendo el pan para no entretenernos tanto. Miren. Por mí no hay problema, yo me puedo tardar ahí con ustedes. Soy feliz hablando, pero algunas personas pues ya a lo mejor ya están en lugares que se quieren dormir. Miren, yo voy a utilizar de este pan que trae como queso encima. Miren, lo saco para que lo aprecien. Tiene que ser pan francés, pues pan de este grosor, mirote largo. Ay, muchacho, ¿qué es esto? Vamos a cortar en rodajitas no muy largas. Silvia Ofelia Barajas, que también ya está anotada. Ya está anotada, Ofelia Barajas, mija, gracias por estar aquí. En rodajitas no muy anchas ni muy delgadas. Es decir, como de unos 2 centímetros. Como así, mire. Como de un centímetro y medio. Pero ya casi le tengo que agregar la harina aquí. Ya va pintando. Yo voy haciendo las rodajitas aquí. Yo te le agrego la harina. Para tenerlas listas, que ibas poniendo en el comal. Porque esto no se va a tardar. Y luego ya hago el queso al último, en lo que el panecito se acitrona. En lo que la sopa se la meto al horno. La tengo que meter al horno. La pueden hacer en la parrilla, pero es más complicado. Miré una versión cómo hace la harina. Pero mira, es más fácil. Así. Salo Sánchez dice que es primera vez que te mira y le encanta ver tu cocina. ¿Bien? Y aprender nuevos platillos. Salo Sánchez. Salo Sánchez, gracias por estar aquí, porque te gusta mi cocina y te gusta aprender nuevos platillos. Muchas gracias, muchas bendiciones y un fuerte abrazo. Entonces, pues miren, aquí está quedando el pan así en rodajitas. Yo creo que ya con eso, porque no voy a hacer muchos platos. Miren, así quedó. Entonces vamos a untar. Sí, Ana Sánchez, que se tiene que ir, que se siente un poquito con gripa. Ay, mi hija, lo siento mucho, mija. Cuídate mucho esa gripa, Ana Sánchez, mija. Gracias por haber estado aquí un rato. Toma tecitos calientes, mija, tecito de ginger con limón y miel. Eso es muy bueno para la gripa, te ayuda mucho. Y pues cuídate mucho, mija, porque ya ves, ahorita andan pegando mucho las gripas. Vamos a embarrar el pan con la mantequilla, que ya está bien redetida hasta de más. Se me revirtió hasta de más aquí, como la tenía afuera. Ya está a temperatura más que ambiente. Más que ambiente. L Recetas te saluda y dice que cómo estamos. L Recetas, gracias por estar aquí, mija. Estamos muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás, mija? Gracias por estar en mi canal. Bienvenida a mi canal. Todas las nuevas que están llegando, bienvenidas a mi canal. Y gracias por haber llegado. Como sea que hayan llegado, les agradezco que estén aquí. Ahorita lo sigo untando porque el comal todavía no está caliente. Lo tengo que agregar ya. Déjenle, pongo la harina mientras aquí para no perder tiempo. Ya está bien citronada la cebolla. ¿Sí la alcanzan a ver o no? ¿Sí, verdad? Reina Reyes Jiménez dice, ya compartí. Gracias, mija, por compartir. Ya miré ahí. Ya te están apuntando ahí, mija. Ya está apuntada. Ya estás apuntada, mija. Iris Ávila. Hola, primera vez que la veo. Es la que dijiste. Iris, gracias, mija, por estarme viendo. Es la primera vez que me miras. Ahí, esa es otra. Bienvenida a mi canal, mija. Ojalá que te guste y te quedes, mija. Gracias por estar aquí. Como sea que llegaste, muchísimas gracias por estar en mi en vivo, mija. Vamos a agregarle aquí la cucharadita. Yo le voy a poner una y media. Iris te saluda de Ciudad Juárez. ¿Quién? Iris. Iris, saludos. Iris, saludos hasta Ciudad Juárez, mija. Gracias por estar en mi en vivo. Vamos a agregarle 2 cucharaditas de harina aquí. De harina de todo uso. Iris, a todas las que están compartiendo que las estoy anotando. A todas las que están compartiendo, mi esposo las está anotando. 2 cucharaditas soperitas de harina. Sigan compartiendo para anotarlas. Y sigan compartiendo esta transmisión para que las anoten a todas las nuevas que van llegando. Este dilema se trata de que ustedes comparten en público y tienen la ventaja de que las anotamos para... Las anotamos para una rifa de $100 al mes. Cada mes se regalan $100. El último viernes. El último viernes de mes. Ay, córrenle que se me resecó. Ya viene el caldo aquí para que se ponga.
Hermana, tenemos que mover un poco aquí para que agarre. Déjenle, pongo más, un poquito más aceite. Para que la harina no esté cruda. Un poquito más aceite. En total fueron como... Ella puso dos cucharadas y otra le puse más. Estefany me sorprende una pregunta que dice que una vez comió unos chiles rellenos con crema con su abuela María, y que nunca más los ha probado, que se sabe de cuáles chiles son. Mija, pues Estefany, los chiles rellenos, el otro día los hice, ahí los tengo en la página, chiles rellenos con crema, los hice con rellenos de atún y los hice con crema encima, y quedaron bien deliciosos, no sé si a eso te refieras, pero es un chile relleno común y corriente como cualquier otro, ya nomás tú le agregas la crema encima en lugar de caldillo, de chilito o de lo que tú quieras, le vas a agregar la crema. Ahí le va el caldito, miren, de pollo, calentito y hirviendo, para que siga, no pare la cocción. Y ya vieron cómo siguió hirviendo, que estaba caliente. La razón de moverle con este globito es para que los grumitos de la harina no se queden enteros. Carmen Doña, saludos, bendiciones, mija, gracias por estar aquí, paisana hermosa. Te mando un fuerte abrazo, Tacotija. Gracias por estar en vivo. Yolanda Mesías dice, buenas noches, familia, qué sopita tan rica, parece que dijo. Se va espesando, miren, por la harinita que le agregué. Esto vamos a probar de sal, de sabor. Si le falta, le ponemos. Porque no le puse sal, no le puse el verde limón. Vamos a agregarle yo creo que un poquito más caldito. Fíjense que yo tenía la idea de que la sopa de cebolla era licuada, como la de brócoli, como la de papa, todas esas que yo he llegado a hacer. Pero resulta que no. Así va, picadita en juliana, pero estaba picada en cuadritos porque así me la regalaron. Y no la vamos a tirar. Aquí nomás es dejarla hervir un ratito para que agarre todos los sazones de lo que le pusimos, pues todos los condimentos y la harinita se cosa bien. Y ahorita la vamos a ir poniendo en estos bols. Puede ser de estos, puede ser cualquier bol que puedan meter al horno. Yo eso nunca los había metido, pero hoy los voy a meter. Espero que no pase nada porque son de barro, espero que no. Y voy a meter, como no tengo muchos de estos, nomás tengo dos, voy a meter dos y dos. Dos de estos y dos de estos. Ahí decía que podía ser un platito de barro, podía ser un... algo así como que ustedes pueden meter al horno, unos bolos que ustedes tengan especiales para el horno. Pero como yo no los tengo, pues, voy a utilizar de esos. Vamos a dar todos los panes y irlos poniendo ahí en lo que estas cositas sueltas, en la que esta sopita suelta su hermoso aroma y sabor. Y el panecito se le va a poner encima a cada bol, ya sea uno o dos, depende de la generosidad de ustedes. Y ahí se le pone el queso encima y se mete a gratinar un ratito al horno. Entonces, pues esta sopa es estilo mediterráneo. No sé si ustedes saben qué quiere decir eso. Yo creo que sí. Pero queda muy rica. Yo nunca la he probado, pero bueno, de la que yo hago no, pero he probado la sopa en los restaurantes de cebolla y sí está muy buena. De la que yo hago es primera vez que la voy a probar. Pero sé que me va a gustar. Sé que sí me va a gustar porque pues cualquier comida, si la hacen con amor, les va a quedar buena. Y su sazón que ustedes tienen, que nadie se los puede cambiar, pues también. ¿Ya vieron cómo se espesó un poquito con la harina? Te la voy a probar de sal. ¿Qué andan diciendo? A ver. Leti Pérez, aquí está, ya dice, ya compartí. Gracias, mija, por estar aquí. ¿Cómo estás, mija? Saludos hasta Las Vegas. Es la ganadora del mes de agosto. Dejen probarla de sabor. Vamos a ver cómo va. Con esta cucharita cafetera que usé para el ¿cómo se llama? El tomillo. Le falta sal. Le falta sal. Yo sabía que le iba a faltar. También miré que las personas que la hacían le ponían unos granos de sal aquí cuando se está citronando, que para que sude y se cocine más rápido. Y a mí se me olvidó. Hasta ahorita me estoy acordando. Mija. Si la Francisca pregunta que si sabe la canción de Viejo, mi querido viejo, dile que esa todavía no. ¿Quién dice? Soy la Francisco. Soy la Francisco, que me dices que Francisco. Si me sale la canción de Viejo, mi querido viejo. Pues la voy a buscar, mija, porque no la tengo. Ahorita no la tengo, pero la voy a buscar, no la tengo aquí ahorita. Pero ¿saben qué? Les iba a decir que cuando tengan muchas cebollas, hagan esa sopa para que no las desperdicien. Olivia Sánchez dice, señora Celia, ¿qué le puso
de condimentos. Nada más le puse pimienta y tomillo y una cucharadita de berry bouillon de esquios como caldo de pollo. Bueno, o sea, el sabor pues del consomé. Ya saben que ya no le estoy poniendo el consomé, estoy usando ese otro. Y seguimos probando esa porque le faltaba demasiada. Ah, y ahora sí, ya va cambiando el sabor, ya va sabiendo más buena. Y el panecito pues no se nos tiene que quemar. Vamos a estarlo volteando aquí. Todavía no. Entonces, ¿cómo ven? Una sopita de cebolla va a estar bien porque ahorita que andan pegando tantas gripas, acuérdense que la cebolla y el ajo son muy buenos para retirar los bichos raros, las enfermedades. Lourdes Gabás, parece que era. Joana Solorio dice, anóteme. Ya, mi hija, si ya compartes en público, ahorita te anota mi esposo. Gracias por estar aquí. Ya estás anotada, mija, dice mi esposo. Ya está soltándole así su sabor. No les estoy contestando casi a nadie. No les está contestando porque él solo no puede. Cuando Vanessa le ayuda, ella les contesta porque es bien rápida para la tecnología. Pero mi esposo toma anotarlas. Fátima Parra. Hola, buenas noches. Ya compartí. Gracias, mija, por compartir. No se miró el monito, mija. María Hernández, buenas noches, mija. Gracias por estar aquí. ¿A quién le contestaste? A Fátima Parra. No, porque Olivia Sánchez también dice que compartió, pero no se mira el monito. No se ha visto el monito ni en el de Olivia Sánchez ni en el de Fátima Parra. Píquenle otra vez. Píquenle allí donde dice compartan en público. ¿Qué no le prendí yo acá? Sí, está prendido. Ya sé por qué no están calentando muy bien, porque el aire del abanico me le está entrando la luz. Déjenlo. No, lo apago por un ratito. Es que el aire del abanico que tengo allá atrás de mí le avienta el aire a la parrilla y me la está... Hola, saludos, buenas noches, dice Leti Pérez, dice, ya se me ve muy sabrosa. Sí, ¿verdad que sí, mija? Ya se ve muy sabrosa, sí está quedando, mija, bien buena. Ya la probé de sal y ya para mi gusto. Yo estoy usando esa otra cucharita que había usado para el tomillo. Ay, qué rico sabor. Ay, qué rica está. Y todavía le falta lo que es el quesito que se le va a gratinar encima. Y el pan ahí va quedando ya tostadito, tiene que estar así tostadito. No nomás así como que lo pongan en el comal y ya. Déjenlo que se tueste poquito porque eso es lo que le va a dar un sabor bien rico y delicioso. Una textura bien buena. Entonces, ahorita que ya los pongamos en el bol, le vamos a poner un slice de queso de este. ¿Dónde está? ¿Lo saqué o no? No lo saqué, pelín. ¿Quién lo saco? Creo que pensé sacarlo, pero no lo saqué. Tere Luján, te manda saludos. Terry Luján, gracias por los saludos, hermosa, muchas gracias por estar aquí en vivo. Le vamos a poner un quesito de estos, yo uso este queso en lugar del queso americano, que es ese amarillo que venden en la Costco. Me gustó más este, yo una vez que lo miré en el Costco me lo traje para probarlo, porque estaba con el cupón de la especial, me lo traje para calar y me encantó. Ya no compro el otro, me gusta más este. Entonces pues le voy a poner... A cada platito le voy a poner un pedacito de este queso encima y luego un poquito del otro. O primero al revés, vamos a poner un poquito del parmesano romano y luego una slice de esto. Va a quedar bien buena. Entonces lo voy a tener aquí listo. Miren, el pan ya se está empezando a tostar. Con su mantequillita untada, acuérdense, para que se dore más bonito. Yo le unté su mantequilla. Que por cierto ya se me acabó esta, voy a tener que sacar otro. Si ocupo más panes, pues voy a tener que sacar otros. Pero yo creo que con estos, porque vamos a hacer cuatro platitos. Dos, cuatro. Sí, yo creo que está bien con estos panes. Y la sopa, pues ya está. Ya le voy a apagar. Ya quedó, miren. Ahí está. Qué bonita se ve. Buena que está. Bien rica. Ya lo estoy pruebe yo. Ya me piqué. Beatriz Mata dice, salud, señora Celia. Mis mil bendiciones, señora. Parece que dijo... Pero se me alcanzó a brincar el comentario. Ya le voy a apagar así, ya le apagué. Pero si seguimos con lo demás. Vamos a traer la charola donde los voy a agregar. La charola donde los voy a poner. Ya está el horno prendido. Entonces aquí en esta charola cuadrada vamos a poner los platitos aquí así mismo. Para llevarlos al horno, para no quemarnos. María Hernández pregunta que qué estás haciendo ahora. María Hernández, estoy haciendo, me van a caber todos. Estoy haciendo una sopa de cebolla y voy a hacer un queso fresco. Ahí tengo la leche ya cuajada. La cuajé antes de entrar al envío, pero porque la tienen que dejar enfriar. ¿Saben qué? Esta está muy chiquita. Déjenme ver si me encuentro una más ancha porque mija, no me cabe. Lilia Fátima Parra, que ahora sí le salió bien. Ay, córrenle.
que se me queman. Fátima Parra, ¿qué hora sí te salió el monito, mija? Córranle, que sí, se me ya, queman. Ya lo anoté. Que ya te anotó, mija, mi esposo. Digo, córranle, que se me quemaba el pan, pero ya lo volteé. Es que le subí al comal, ¿se acuerdan? Y ya apagué el abanico. Entonces, como apagué el abanico, rápido se empezó a tostar. ¿Saben qué? Esa charola no me funcionó. Tengo que agarrar una más ancha. En vez de una más... Dile a suela. Mira, soy la Francisca que no se mira nada. Soy la Francisca que no se ha mirado, mija, el monito. No sabes, se me caben aquí. Sí, la página tampoco. Sí, pensé que me iban a caber en esa otra, pero como que no. Entonces voy a usar esta. Esta, en esta sí me caben. Nomás con mucho cuidado de no quemarnos, ¿eh? Vamos a sacar los panes porque ya están. Voy a poner aquí. ¿Sabes qué? Voy a estarles hablando yo. Pues sí, ¿por qué no? Te quedas allá también. Sí. Vamos a quitar este comal de aquí porque nos va a estorbar un poco. Ahorita lo pongo para pasar. Soy la Francisca, no se mira que has compartido todavía, mija. Síguele puchando ahí donde dice compartir en público. Y sigue la página también, porque es muy importante seguir la página y compartir en público para apuntarlas para la rifa, por favor. Vamos a pasar a agregar la sopita en los bols para ponerle el queso para que se empiece a gratinar, porque acuérdense que está calientita y es cuando el momento de... Gracias a las que están aquí del YouTube, se pone la sopa así. Así, miren, no mucho porque ahí le van a poner el pan encima. Así. Estos bols es primero que los voy a meter al horno, pero no creo que pase nada porque son de barro y el barro se puede calentar. No me pasa nada. Araceli Alvarado, está bien, sí compartiste ya bien con el monito, cuando se ve la insignia ya, nada más que te hace falta seguir la página, es todo. A lo mejor se la está siguiendo, pero como el Face no dice. No, pero sí se mira aquí, a todos los están siguiendo aquí se mira. Dice que sí se mira. Vamos a ponerle así el panecito arriba. Sí, no alcanzan a ver bien, ¿verdad? Yo quisiera que vieran. ¿Saben qué? Voy a tener que moverme, quitar esta de aquí. Ay, es que nos hacemos bolas con estas cocinas. Aquí, miren. Para que vean bien, porque allá no alcanzan a visualizar bien. Entonces le van a poner así, miren, fíjense bien, ¿eh? Sí, miren, las del YouTube también, miren. Aquí le van a poner así su panecito allí, miren. Yo creo que uno a cada plato, porque no le caben dos. Aquí así. Un panecito a cada plato, no le caben dos. Y luego le van a poner... quesito de este, encima. Falta un platito ahí nomás que tengo, lo tengo ahí con el pan, pero te lo... Y luego le van a poner el quesito aquí así, quesito de este. El que ustedes tengan que se gratine, nomás que sea queso que se gratina. Puede ser de este, puede ser mozzarella, el que ustedes tengan, nomás que sepan que se va a derretir. Gracias a todos por estar aquí compartiendo, muchas gracias. María Reyes, sí está siguiendo la página, mija. Sí, mija, ya se miró, está siguiendo la página. Y luego le vamos a poner, aparte de ese quesito, le vamos a poner... Así, un slice de este aquí. ¿Ya vieron cómo? Imagínense qué sabor va a agarrar con el quesito derretido fundido ahí. Fundidito. Aquí así. Ahorita vamos a agregar este otro. Tere Luján, debes de compartir en público, mija, y seguir la página porque no se mira nada todavía. Aquí vamos con otro. Otro bol. Ahí más. Puedes mirar como María Reyes. Se mira la... el monito y luego una bandera o número uno o número dos. Así ya vieron cómo va. Si van viendo ahí, denle like si les gusta esta receta. Denle like ahí, o pongan mi corazoncitos y likes. Soy golosa yo. No, es que sí se siente bonito ver que les gustan las cosas. Ahí además nos falta un quesito. Dice, como dice Zoila, pues dice que ya compartió 15 veces, nada más que no se mira porque no lo ha hecho en público. Sí, mija, es que lo tienes que hacer en público. Es que Vanessa me puso ahí en mi página. Yo les debería poner la insignia aquí cuando yo empiezo, pero es que yo no sé cómo. La verdad no les sé. Gracias por sus likes, sus corazones, qué bonito, muchas gracias. La verdad yo no les sé mucho la tecnología, sino ahí les pusiera la insignia antes de entrar y diciéndoles cómo le hagan. Miren, ya está aquí. Ya está aquí así. Lo vamos a llevar al horno. Lo vamos a dejar ahí nomás en lo que veamos que se gratina el queso. Me le abres al de abajo. Ahí lo vamos a dejar nomás en lo que no va a tardar mucho porque como ya está todo está caliente. Ruth Mendoza, buenas noches, dice, qué rico. Sí, mija, queda bien rica esta sopita. Yo la he probado en los restaurantes, pero conmigo es primero que la voy a hacer. Rosa Villanueva, buenas noches, mija, gracias por estar aquí. Estela Vázquez, gracias por tu sartén de vegetales, mija, qué bonitos. Entonces ya vamos a guardar. Mary Helen Aguirre, ya estás, mija. Mary Helen, ya estás apuntada, mija. Vamos a guardar estos.
estos panes que nos sobraron, porque acuérdense que no está el tiempo para tirar, los utilizamos para otra cosa mañana. A mis hijos les gusta cuando hago como salmón al horno, pollo al horno, cosas así. O así nomás se lo comen y se hacen sandwichitos. Déjenle amarro aquí para no tirar. Chuy Bolaño, ¿sí te parece nada más que no se ve que has, lo has hecho en público? O sea, sigues la página y todo, nada más te falta compartir en público. Hola Chuy Bolaños, ¿cómo estás, mija? Gracias por estar aquí. Miren, entonces ya lo guardé para que no se le pegue el aire. Ahora vamos a comenzar con el queso. ¿Qué les parece en lo que están los panecitos? En lo que está lo demás allá en el horno. Vamos a hacer eso, de hacer el quesito, ¿cómo les parece? Rosa Villanueva, feliz cumpleaños, dice que ayer cumplió. Ay, feliz cumpleaños, mija, fui cumpleañera, ayer me entraste a mi en vivo, si no te hubiera cantado. Flor Alejandra, gracias por el abrazo, mija. Estoy bien, ay, qué bueno, Chuy Bolaño, mija, me da gusto que estés bien, mija. Teresa, Belén Márquez, mira, no se ve nada en tu portal todavía. Mira, si te fijas ¿cómo se llama? En Olivia Navarro se mira cómo compartió ya el monito y un diamantito, puede ser una bandera o un número también. Juan Espejo también ya está siguiendo y compartió también bien en público. Aquí vamos a poner este para hacer el queso. Tapar la harina que se nos había olvidado. Miren, aquí vamos a poner la mallita. ¿Alcanzan a ver bien, verdad? Vamos a poner la mallita aquí, así. Aquí así. Esperemos que no esté muy delgadita, no creo. Déjenme lavar las manos. Ramona López cumple 64 hoy, dice. ¿Ramona López? Uh-huh. Feliz cumpleaños, Ramona López, mija. Gracias por estar aquí, que cumplas muchos años más. Con muchas bendiciones de Dios y mucha salud, mija. Ahorita te canto tu happy birthday, tus mañanitas, mija. Maura Ortega, se ve que no has compartido en público, mija, ni estás siguiendo la página. Aquí vamos a agregar la leche. ¿Me ayudas poquito aquí? Sí. Bueno, no creo que se ocupe. ¿Ya? A ver si no se me va porque... O a ver si me cabe más bien esta está muy chiquita. Sí, 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 ya está. Ya, ¿sí me va a caber? Sí, sí. Dice que sí, vamos a ver cómo me quedó. Apenas, pero sí. Aquí a ver si no se sale porque yo vi como muchas boronas chiquitas. A ver si no se me sale. Esperemos que no, ¿verdad? Así, miren. Ya ustedes levantan esto y le van haciendo así. Exprímanle. Sin miedo. Es como si están exprimiendo un... Gracias, Rosita González, por compartir. Mira. Gracias, mija, por compartir, Rosita. Gracias a todos los que están compartiendo aquí en público. Y ya saben que tienen la oportunidad de ganar $100. El 30 de septiembre va a ser el último viernes del mes. Entonces ya nomás le van exprimiendo aquí así. Todo lo más que pueden de agüita. Después lo vamos a poner en un bol para agregarle la sal y revolver. Andrea Quintanilla dice que también cumple años hoy. Ay, Andrea Quintanilla, feliz cumpleaños, mija. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga, que te dé muchos años más con mucha salud, mija. Gracias por estar en mi en vivo. Y ya estás anotada también. Ahorita les canto sus mañanitas a las dos compañeras que andan aquí. ¿Ya vieron qué fácil es hacer esto? Miren, la bolita ahí anda. La bolita. Guíense por la bolita. Acá no es por el monito, es por la bolita. Entonces nomás van a poner la mallita ahí en un traste que ustedes también que les va a caber la lechita. Y luego ya la van apretando como si fueran a hacer. Todavía no se ve, soy la Francisca. Yo creo que ya es lo más que le va a salir. Miren, ya no le sale nada. Rosita González te saluda. Rosita González, ¿qué? Te saluda desde Columbus, Nebraska. Rosita González, saludos a Columbus, mija. Gracias por estar aquí. Muchas bendiciones. ¿Sí vieron cómo se van oprimiendo esto? Y así les va a quedar, miren, la bolita esta. Aquí está el queso. Ya lo demás es suero. Lo vamos a poner para atrás. Y en este mismo bol vamos a batirlo para ponerle la sal. Yo ya les enseñé ahí ya tengo el video ahí en el Facebook, no sé si lo... Pero ya van a ver, ya tengo el video ahí en el Facebook cómo cuajar la leche. Es bien fácil. Se cuaja con vinagre. Rosita González dice que cocinas hoy. Ah, Rosita González, estoy haciendo una sopa de cebolla, ya la tengo en el horno, gratinando el queso encima de ella. Y estoy haciendo queso fresco, mija. La leche la cuajé con 3/4 de taza de vinagre blanco. Pueden usar cuajo, pueden usar vinagre blanco, pueden usar jugo de limón. Si no tienen ustedes nada de eso. María Urista y Rosita González ya están anotadas. Ya tienes las. Sí. Ok, miren, aquí ya entonces. María Torres, nomás sigue la página, por favor, para anotarte. Nomás puedes seguir, mija, la página. Aquí vamos a poner este, para vaciar este queso aquí.
para empezarlo a revolver con su sal, con él y su sal. Rivas Mari, no se mira todavía la insignia. Se, y pueden utilizar la, la mallita otra vez, nomás la lavan. La lavan bien y la ponen a secar. Aquí vamos a sacar el quesito ya, mira. Ahí viene, sale el quesito. Ay, qué... No es que salir, oigan. Anda de rebelde. Ahí está ya. Muchas boronitas soltó. Pero es normal, yo creo. Siempre suelta borona. No sé qué pasa nada. Pero... Lo mojé sin querer, querida. Siguen mandando bendiciones de todas partes, mi hija. Gracias por las bendiciones que me están mandando. ¿Cuántas tenemos? 441. Había 500 hace ratito. ¿Había 500? Uh-huh. Se llegó a 500. Muchas se salen, como que no les interesa la cebolla. Sí, pues mucha gente, a lo mejor menos, si les, no les gusta la cebolla, van a decir, no, pues otro día. Hay que mucha gente no le gusta la cebolla. Pues entonces, miren, ya está. Gracias, aquí. Gracias, Julián García, te, ya estás anotado. Aquí ya lo vamos a batir, a revolver con la mano bien para ponerle la sal. La sal al bien gusto. Tú, Reina Reyes. La sal al gusto. Pueden poner sal de grano o de esa, la que ustedes quieran. O la que ustedes tengan. Y aquí es como si fuera una masita, miren. Elsa Patricia pregunta cómo es el inicio. ¿Qué, cómo es el qué? El inicio. ¿El inicio de qué? No sé a qué se refiere. No. ¿El inicio de qué, Berta Patricia, mija, del queso? Elsa Patricia. Elsa Patricia del queso, mija. Gabe Aguilar, no sé cómo compartiste, pero no lo hiciste en público todavía. Síguele picando, mija. A Sandra ver, Portillo, si hay alguien ahí que te asesore, diles. Que te asesoren, mija. Vamos a probarlo de sal. Es que tiene que verse el monito. Ahí está bien bueno. María Oribe parece que se despide y dice buenas noches. María Oribe parece que se despide. María Oribe, buenas noches, mija. Que gracias por haber estado aquí. Que te vaya bien, mija. Que tengas bonita noche. Dulces sueños, mija. Miren qué bonito va quedando. Te lo vamos a moldar. A Rosita González pregunta que si no, el queso no agarra mal sabor con el vinagre. No, mija, nada que ver, no, les, no sabe a vinagre para nada, mija. Hazlo con confianza y verás. Tú ponle, yo para un galón de leche le puse 3/4 de taza de vinagre. Y si no tienes vinagre le puedes poner jugo de limón, también lo corta. Y no sabe a limón, ni tampoco sabe a vinagre cuando lo cuajas con el vinagre. Yo lo hice la última vez, lo hice con... Una vez lo hice con cuajo y me cuajó menos, más rápido me cuajó con el vinagre que con el cuajo. Disculpa, Dora, es que como aparece Julián, por eso te dije Julián, pero de Dora, muchas gracias por compartir. Gracias, Dora, gracias hermoso por estar aquí y compartir. Gracias a todos los que están compartiendo. Miren qué bonito va a quedar. Maura Ortega, ya compartiste bien, se mira la insignia, nada más falta seguir la página. Vamos a ponerlo en un platito y presionarlo para hacer un bloquecito. Déjenme ver si encuentro uno que sea como de plastiquito. Como un bol que lo podamos voltear y se salga. Fíjate, la que hay a ver cómo va. Muchacho. Ya estás anotada, Estela Vázquez. Muchacho. Beatriz Mora todavía no sale. Ando buscando un platito, un bol como transparente que tengo por ahí, pero no sé cuándo me lo aventaron. Ninfa dice que cómo hiciste el queso, mija. Ahorita les digo, ahorita te digo, Ninfa. ¿No viste un platito transparente blanco que hay por ahí de plástico? Póndemelo. Gaby Aguilar, perfecto, ahora sí lo hiciste bien. Ah, viejo, ¿no viste un platito blanco transparente? ¿Por qué me roban mis cosas? No sé, mija, ya ves que los niños los agarran. Ah, ya. ¿No viste un transparente? Un transparente y blanco. Con de esos, pero de plástico. Sí, es un bol. Es que estos de vidrio no me sirven, mija. Milagros Luna, ya compartiste bien, mija, gracias. Si los niños lo agarran con papillas, con chetos, cosas así. Ando buscando un platito que me hace falta para poner esto, para presionarlo, y que se haga el quesito. María Torres, solamente te falta seguir la página, mija. Miren que está bien bueno, bien rico. Ahorita lo van a poner en un bol chiquito. También hay un rojo, mija, si lo encuentras. ¿No viste el rojo? Hay un rojo y un bol blanco transparente.
plastiquito. ¿No están en la máquina de lavar trastes? Sara Miranda, que si tienes las cantidades para que usaste para hacer el queso. Después, ¿qué fue lo que le pusiste? Ah, Sara, usé un galón de leche de los galones regulares. Tiene que ser de tapadera roja, si no, no te cuaja. Un galón de leche de tapadera roja, muy importante. Y la pones en ese mercado. La pones en la lumbre, pero a fuego bajito, no muy alto. La pones así en la lumbre, a fuego bajito, no muy alto. Y en cuanto veas que tú la estás moviendo un poquito para que no se pega, ¿verdad? Pero tomes una que otra movidita. Y cuando mires que ya está tibiecita, que tú te intentes con tu dedo, que no te quemes, que digas, apenas está tibia, no está hirviendo, no la tienes que dejar hervir. Entonces le agregas las 3/4 de vinagre, de taza de vinagre, y le empiezas a mover, y ya la dejas ahí quieta. Otro ratito con la lumbrecita bajita, luego le apagas, como unos 5 minutos le apagas y ya la dejas. La retiras de la lumbre y ya la dejas ahí solita, como cosa abandonada ahí, y ahí se enfría y ya la puedes hacer como ahorita yo, así como escurrida. Es bien fácil, mija, es bien fácil hacer queso, es una cosa lo más fácil del mundo. Les digo, nomás tiene que ser leche de galón de tapadera roja, si no, no se cuaja. Vamos a hacerla en este platito, porque este platito es de plástico, tiene que ser como algo que con ustedes lo presionen, se salga y se haga la barrita. Y miren, siempre sale hartito con un galón de leche. Sale hartito queso, miren. Nosotros nos encanta el queso fresco, por eso hago yo seguido. A mis hijos les encanta y a mí también. Entonces ya aquí nomás lo ponen en un bol que ustedes vean que lo pueden maniobrar bien. María pues Reyes y María Oriste ya están anotadas. Aquí nomás lo presionan y lo van a presionar, hasta que ustedes vean que ya está apretadito, bien apretadito, y después lo vamos a voltear, van a ver qué fácil. Más que no encontrar el platito, pero luego ya lo encontramos. Miren, así lo van a poner. Gracias, María Guzmán, por compartir también. Gracias, María, por compartir aquí también. A todas las están compartiendo. Muchas gracias a las 411 que andan aquí y a las 2 que andan en el YouTube también. Muchas gracias. Es bien fácil hacer el queso, como les digo, un galón de leche. Le sale este bloquecito de un bol así de queso. Ahorita lo van a ver ya que lo volteé. Oti Gómez, tienes que hacerlo en público, mija. Para anotarte para la rifa tienes que hacer en público. Es que a veces es medio complicadillo, pero nomás píquenle y úrguenle. Ahí les va a decir, fíjense en las fotos que tengo en mi página de Celia's Cocina. Ahí está una insignia de cómo le tienen que hacer. Lupita Alvarado, ya compartí. Gracias, mija, por compartir. No se vio el monito. Pero gracias por compartir, mija, de todos modos. Gracias, Ofelia Ramos. Si Celia, página, yo nomás sigo la página. Y le doy, y le doy like. Que ella nomás sigue la página y le da like. Gracias por darle like, mija, pero si quieres compartir en público también te podemos apuntar. Y Juana Espejo dice, hola, se me antojó. Hola, sí me anota para la rifa. Sí, mija, sí te están anotando. Ya te anotó mi esposo, mija, porque ya vio allí que ya salió allí compartido. Miren, ahora ya. Que ya lo presionaron muy bien aquí en el platito o en el bol que vayan, o sea, que más que sea de plástico para que lo manobren bien. Lo van a voltear así. Pita Arévalo, todavía no se mira que has compartido, mija. Y le dan un golpecito con cariño. Ay, ay, ay. María Bortista dice, en público les está diciendo. Y aquí, pues, miren, ya salió. ¿Ya vieron? Ya salió el bloquecito. Ahora vamos a partir a probar. Ay, dejen ver esto cómo va, porque a mi esposo le dije que se fijara, pero anda ocupado acá. Ya está esto. Ay, qué rico se va viendo. Ay, qué rico se va viendo aquí. Anita Costa, si te fijas a Juan Espejo, allí enseguida de ti, ahí se mira cómo comparte para que veas que no estamos haciendo, pues, diciéndonos algo que no puede ser. Sí, mija, es que uno cuando no está, pues, mucho eso del teléfono. Elvia Navarro, ¿que cuántos litros son? Son un galón de leche, pues, vienen siendo como... ¿Cuánto trae? 4 litros, ¿no? Como 4 litros, se me hace que trae el galón. No sé exactamente, no estoy segura, pero sí, creo que sí. Vamos a cortarlo. Galón, trae como... ¿Es un galón, lo que es un galón? Un galón completo de los de 2 litros, ¿o no? No, son como... No sé la verdad cuántos son, pero miren. Son como 3 litros. Como 3 litros, yo creo. Miren, ahí está, así quedó. Y lo voy a probar para que vean que sí queda bien rico. Miren. Ay, qué rico está. Prueba, muchacho. Esperemos.
¿Bien bueno, ¿no? Todo bien bueno. Miren, ahí se ve donde le corté. Ahí se ve el huequito donde le corté. Es que dejé el pedacito porque no me lo voy a comer, porque me voy a comer ahorita la sopita. Ahí está delicioso. No tenemos queso porque no queremos. Dice mi esposo, no tenemos queso fresco siempre porque no queremos. Le digo, pues ya sé. Voy a traer el Esi para acá ahora sí. Ya está. Celia García, no se ve que compartiste, mija, ni que sigues la página. Ok, entonces vamos a sacar la charola, la voy a traer para acá. Ya vieron que ya está el quesito listo, miren qué fácil es. Un galón de leche se me hace, si no me equivoco, son 3 litros. No les quiero echar mentiras porque el galón ya... Ah, es más, acá lo tengo, déjenlo traer. Porque yo quiero asegurarles bien. A ver, aquí debe de decir en el galón. Pero miren, sí, muy importante, tiene que ser de esta, de tapón rojo. Tapón rojo, no vayan a usar el azul. No vayan a usar el azul ni la amarilla, tiene que ser esta. Vienen siendo... Un galón, vienen siendo 3 litros o 78... 13.78. Aquí dice, miren. Es esto, el galón. Entonces no son los 3 litros completos. Pero es bien fácil, nomás pongan la leche a tibiar, que esté tibiecita, no hirviendo, no la dejen hervir. Nada más que se tibie. Ya que la sienten tibiecita, que le meten el dedo y está templadita, le avientan sus 3/4 de taza de vinagre y le mueven un poquito, le están ahí y le dejan al fuego bajito, no recio. Lo más bajito que puedan. Oti Gómez, tapa la cara. Gracias por estar aquí a todas. Entonces ya la retiran de la lumbre, ya que la dejan como unos 5 minutos después de agregarle el vinagre. La retiran de la lumbre y la dejan ahí como olvidada ahí. Y ya que está fría, como ahorita yo ya la había cuajado como a las 3:30, 4, la puse a cuajar. Y ahorita ya estaba bien frillita, ya vieron, la agarré y la manobré bien. Marta Ríos dice, buenas noches, mija, dice. Enseñe el vinagre. Ah, claro que sí, mija, acá está el vinagre, miren, es así. Que yo utilizo. Te lo voy a enseñar para que vean. Que no les echo mentiras. Yo utilicé de este. Vinagre blanco. Puede ser de manzana, no. Tiene que ser de este blanco. Vinagre blanco. Del que es para... Pues dice vegetal, que es vinagre vegetal. De este usé yo. De este yo tengo este galgonzote porque yo lo uso para muchas cosas, el vinagre. Entonces dejen traer aquello antes que se me queme, porque ya tiene rato ya, desde que yo lo estoy trayendo. Pero les andaba enseñando pues todo lo del queso. Dejen traer la charola. Ya está. Algunas te vienen entrando, te siguen saludando, ¿eh? Gracias a las que están entrando y están saludando, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Miren, ahí va la sopa. Ay, te quemo, muchacho. Miren la sopa, qué bonita quedó. ¿Ves? Marlene Margarita dice que tiene 3.78 litros el galón. Sí. O sea que casi son 4 litros. Sí, casi son los 4 litros, Marlene Margarita. Gracias, mija, por decirles. Sí, son casi los 4 litros. Falta muy poquito para los 4, pero fíjense toda la barrita de queso que me salió. ¿Qué haces con el suero? Pues miren, el suero yo nunca lo utilizo porque una vez me dijeron, la otra vez que hice el queso ahí, unas seguidoras me dijeron que lo usara para hacer un... ¿Quién sabe qué me dijeron por ahí que hiciera y no me salió? Lo puedo servir, requesón, y no me salió. Ya, Victoria, que se combinara de manzana también se puede. Pues no sé, mija, yo de vinagre de manzana nunca le he agregado, mija, ¿para qué te he hecho mentira? No sé si se pueda, pero trátale con ese, mija. Y si no tienes vinagre blanco, con limón la puedes cuajar, mija. Exprime unos 4 limones en un bolsito. Miren cómo quedó la sopita, la alcanzan a ver, ¿verdad? Miren qué bonita se ve. También caliente los bols, no los podemos agarrar ahorita con la mano. Voy a agarrar otro uno con una agarradera, lo voy a poner en un plato y voy a esperar a que se enfríe un poquito para poder probar delante de ustedes, para no quemarme el chico. Gracias a las del YouTube que andan aquí, muchas gracias, bendiciones. Otra vez canto las medidas en lo que se enfría un poquito esto para probar. Gracias a las que están entrando, a las que vienen llegando, bienvenidas a mi canal. A todas las que están. Y hice una sopa de cebolla con, encima le pusimos un panecito tostado en el comal con mantequilla. Se lo pusimos encima, luego le pusimos quesito parmesano romano, ya lo guardé, pero se los iba a enseñar. Es más, déjense los enseño. ¿Se le puedes enseñar el vinagre a Marta Ríos? Sí, claro que sí, Marta Ríos, mija. Es este el vinagre que yo utilicé. Es este, vinagre. Nomás pueden comprar un galoncito chiquito. Si ustedes no utilizan mucho el vinagre, hay galoncitos chiquitos. Hay como de 1 litro, hay de este que viene siendo. Este trae 3.78, igual que el de la leche.
Igual es un galón. Pero pueden comprar un pomito, un galoncito chiquito. Hay tomas chiquitos también. Yo a veces tengo del chiquito, pero a mí me gusta, como yo lo uso para muchas cosas, el vinagre, yo siempre compro por mucho. Entonces ya vieron, y este es el queso romano parmesano que le agregué aquí a los platitos de la sopa de cebolla. Le puse el panecito encima ya tostadito con la mantequilla en el comal. Alicia García. Luego un... Pero bien. Gracias, Alicia García, por las estrellas. Que Dios te multiplique en mucha abundancia y te dé mucha salud, mija. Entonces le puse primero poquito de este rayadito que ya viene rayado, ya vieron. Aquí se ve. Después le agregué un slice del queso blanco que yo compro para los sándwiches. Y luego ya lo metí al horno a gratinar. Ahorita vamos a probar. Rosita González dice... ¿Cuántos limones? Mija, con unos 4 limoncitos, mija, te sale. No necesitas muchos. María Villarreal también te mandó estrellas. María Villarreal, gracias por las estrellas, mija, que Dios te multiplique en mucha abundancia. Cecilia Durán, gracias por las estrellas, mija, que Dios te multiplique en mucha abundancia y te dé mucha salud. Con unos 4 limoncitos, mija, nada más tiene que estar la leche tibia, eso sí, muy claro. Ofelia Ramos, mira, mero abajo de tu teléfono hay una flechita, ahí le puedes poner, luego te preguntas que cómo quieres compartir, ponle que en público, por favor. Vamos a sacar un plato de estos, y le voy a poner un platito de estos para no quemarme, y ahorita les voy a cantar la neta en lo que se enfría un poquito para poderlo probar. ¿Cómo les parece? Voy a agarrar uno de estos, de los que son como bols. De estos, miren. Véanla bien. Vamos a tomar una foto aquí antes de probarla. Y ahí se va a quedar el video de cómo hice la sopa de cebolla. Tan pelada. Las que llegaron un poco tarde y ya no miraron. Pueden ver el video después que yo termine yo el en vivo. Ahí se va a quedar. Y si no, también lo que pueden hacer es irse al YouTube. También ahí la voy a dejar porque lo grabé en el YouTube también. Vamos a ponerle sopa de cebolla. Sopa de cebolla y queso fresco, y ahí les va a salir. Ya te dije, tocaya Ofelia. Vicky del Orbe, dile que todavía no se mira, que compartió. Vicky del Orbe, que no se ha mirado, mija. Tiene que ver si Lupita Alvarado dice, me anotaron. Lupita Emma Alvarado, Gallegos, buenas noches. Todavía no se ve. Todavía no sale el monito, mija, tienes que picarle hasta que salga el monito, mija, ya ves que es el... Tiene que verse como Berenice Rodríguez. O Reina Isis. Ok, vamos a cantar los mensajes para las cumpleañeras de ahorita mientras se enfrió un poquito la sopita. ¿Me le tomas la foto? Olivia Navarro, ya estás, mija, gracias. ¿Me le tomas la foto? Sí. Rosita González también. Cecilia Durán te mandó estrellas. Ay, no puedo estar callando. Gracias, Cecilia Durán, por las estrellas. Dios que gracias, te bendiga, mija, siempre. Gracias, mija, que Dios te multiplique mucha abundancia y que te dé mucha, mucha salud. Vamos a recorrer esto para allá. Sí la vieron bien cómo salió, ¿verdad? Se las arrimo más para que vean. Bueno, yo creo que ya vieron el otro platito, pero así queda, mira. Gracias, Ofelia Barajas, por decirles ahí cómo le hagan. Gracias. Gracias, Ofelia, hermosa. Gracias por ayudarme, mija. Muchas gracias. Entonces, ¿me le tomas la foto, please? Sí. Déjenme, les canto la mesa en lo que se enfría poquito esto. Lupe Santa cosa? Cruz. ¿Sí? Gracias por estar aquí, mija. Hola, hola, dice. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, mija. López Santa Cruz, gracias por estar aquí, mija. Ya está, mija. Angelina Lugo, gracias por estar aquí, mija. Reina Isis, buenas noches, dice Doña Celia. Doña Celia, por favor, espérate, ya sé. ¿Cuántos? Me interrumpes. Ya se me fue. ¿A quién estás leyendo? Pues ya, ¿para qué te digo? Ya se me fue, no me acuerdo. Aquí es de que es que no me acuerdo, no me acuerdo. No tengo tan bueno. Hilda Arenas de Monterrey te saluda y nos saluda, pues. Hilda Arenas, saludos hasta Monterrey, Nuevo León, mija, gracias por estar aquí. Se ve muy rica, dice Estela. Sí, mija, mira cómo se ve. Betty Díaz dice que el suero sale muy bueno en chile verde. El suero en chile verde, mija, pero ¿cómo lo hago? Yo no sé hacerlo así. Mándame el mensaje en privado, ¿cómo hacerlo? Vicky del Orbe, si no puedes. Se mira que eso, ni que has compartido ni que sigues la página todavía, mija. Me está preguntando, está que si ya se mira. A ver, miren, les voy a cantar una mesa en lo que ya pues se enfría un poquito esto, porque está muy caliente, no lo puedo probar así. Me quemo la boca. Está caliente y luego como lo acabo de sacar del horno. Todo muy rico, dice Carmen MDH. Sí, mi hija, gracias por tu bonito comentario.
Ofelia dice, de nada, con todo gusto. Gracias, mi hija, por ayudar, Ofelia hermosa, gracias. Entonces, déjenles canto la mesa a las cumpleañeras y ya le vamos a seguir con el la probada de esta sopa rica que quedó bien buena, bien de chuparse los dedos. A ver quién más quiere ahorita, por ahí, de los de mis hijos. Mira, ya lo puedo agarrar con la mano, ya no está tan caliente. Miren cómo se ve como encima del quesito, como el cuajadito. Qué rico está, ay Dios. Ya le probé. Ahí le doy las metas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció y a los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Con jazmines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. Ok, entonces ahora sí vamos a probar. Vamos a probar. Más me estoy echando airecito porque como siempre que me meto a la cocina yo soy un mar de sudor. Sudo. Pero pues es gajes del oficio. Miren qué rica, la vamos a probar, ¿eh? Delante de ustedes. Bien rica que está. Se ve y huele. Está bien caliente todavía, miren el homaderón que avienta. No me quiero quemar, por eso me estoy esperando. Para no quemarme. Esa luz me encandila mucho, pero sí me ayuda aquí. ¿Qué tal te están haciendo, no? Pero que no hay nadie que les eche ojo, ¿qué? No, ¿verdad? Esta casa parece que... Aquí son locos, ahí nadie les hace caso. Entonces, ¿cómo ven? Esta sopa quedó para chuparse los dedos. Yo ahorita me los voy a chupar, no se crean, la cuchara. Voy a probar. Pero es que no la estoy tratando de dejar porque... Ay, qué rica. Ay, Dios. Ay, está bien buena. El quesito fundido ahí. Le da un sabor bien delicioso. Está bien buena, la verdad. Háganla. Está bien caliente, por eso no le muerdo con ganas porque me quemo la boca. Ay, qué delicia. Vamos a probarle aquí con el panecito. A cortarle al panecito una tajada. Nomás que está humadereando de caliente. Miren el panecito aquí. Ahí se ve el humo, ¿verdad? ¿Ya vieron que se ve el humo? Se ve el humo de tan caliente que estaba porque las acabamos de sacar del horno. Oye, ¿le apagaste el horno? No, ¿verdad? Déjale apagar. No creo que le apagaste. Yo no sé apagar. Ahí le apagas tú si quieres, si no hay que se quede prendido. Yo no le sé apagar a eso. Al horno yo no le supe apagar. Pero el panecito se remojó. Miren. Está aquí remojadito, gelatinosito, así bien rico. Y con su quesito y el sabor de la cebolla, el sazón de la sopa, de las... Ay, no, todo está bien. Bien delicioso. Ahorita voy a ver si mi esposo quiere una. Si no, a ver quién más quiere para esos tres, no se quede nada. Y la otra que quedó ahí, no la vamos a tirar. Mañana la utilizamos para hacer más, porque ahorita pues ya... Todos ya habíamos cenado, nomás que... Pues yo hice esta sopita y me la voy a comer, porque no comí... Por eso no cené mucho, porque dije, pues para comerme mi sopita al rato. Gracias a las 311 que andan aquí, gracias a las que andan en el YouTube también. Muchas gracias por estar aquí. Y dejen tomar agua porque antes de comerme toda la sopa. Ahí me dio calor con la sudadera. A ver, ¿qué dice Ofelia? Te dijo.
Yo quiero nomás pan con queso y un cafecito. Ay, mija. Ay, cómo no estás aquí cerquita, mija. Ofelia hermosa. Ay, miren qué rico. Un panecito como este, Ofelia, que quedó acá doradito, mira. Con la mantequillita, mira. Con un cafecito, ¿no? Qué rico. O con quesito, le puedes poner quesito de este fresco que hice, mija. Ahí dejé el pedacito que corté para probarlo, porque nomás me comí la mitad. No me quería comer mucho porque me iba a comer las otras. Pero a mis hijos les encantan tacos. Dice Ruth Mendoza, ¿pusiste la receta? Claro que sí, mija, ahí está. Ahí quedó la receta, Ruth, para que hagas esta sopa de cebolla. Y también quedó como, nada más no miraron cómo cuajé la leche. Pero yo ya lo había hecho otra vez en el Face. No sé si está en el YouTube, pero creo que en el Face sí está. Cómo cuajar la leche es bien fácil. Nomás ponen un galón de leche de tapadera roja a tibiar, que se tibie un poquito en el juego, un bajito. Luego que ya se tibia, que le meten el dedo y sienten que está tibiecita, le van a agregar 3/4 de taza de vinagre. Le mueven unos 5 minutitos y luego ya la retiran de la lumbre y ya solita se encarga de cuajarse. Dice, así mero, dice Ofelia. Ay, mija, como quisiera que estuvieras aquí cerca, de veras. Miren, ahí vamos a probar el pan. Ay, qué rico está. Ay, muchacho. ¿Quieres? No, pues estás ocupado. ¿Qué pasó? ¿Estás ocupado, no quieres? Ahorita que termine, estoy anotándolas todavía. Mmm, hombre. Qué delicia. Ay, Dios. Les digo que yo nunca la había probado de la que yo hago, más de los restaurantes, pero está buenísima, la verdad. Está bien buena, está bien buena. Yo digo está bien buena porque ese es mi modo de hablar, ¿eh? Así hablo yo, pues. Está bien buena. Leocana dice González, no, Noemí, Yadira dice, yo quiero, sabe, se ve muy rico. ¿Dónde es usted, señora? ¿De dónde soy, mija? De Michoacán. Soy de Michoacán, donde son los quesos cotija que huelen a pata, pero saben bien ricos. Y vivo en San Diego, California. Para mi gusto, a mí me hubiera gustado más licuadita la cebolla. Siento como que cremosita hubiera quedado mejor porque como que los pedacitos no es que sepan malos, saben muy ricos. Pero para mi gusto hubiera quedado más bien licuando la sopita esa como la que sobró ahí. La voy a licuar mañana para hacer otra cosa. Y ya después se le ponía el pan encima. Pero así era la receta. Antes estos estaban pedacitos chiquitos. Las personas que vi que hacían la receta la hacían a la juliana, a la cebolla. Mati Orozco pregunta que de cuál pan es ese. Es de este, mija, mira. Mati Orozco, mija. Es pan. Se llama. Tiene queso y se llama. Es pan francés, pero trae queso encima. Viene así, mija, mira. Esos que venden en la Bons, en la Walmart, un pan largo como virote o telera, como lo conozcas tú. Telera o virote, como le digan ustedes. Vienen dos en el paquetito. Yo utilicé nada más. Lorena Rodríguez se despide. Uno. Lorena Rodríguez, buenas noches, mija. Gracias por haber estado aquí en mi en vivo. Muchas bendiciones. Un fuerte abrazo. Entonces, pues, así nada más lo compré y luego yo lo corté en rodajitas así. Como de 1 centímetro. Y luego lo tosté con mantequilla en un comal. En un comal. Y ya se lo ponen encima al bol ya cuando echan la sopita ahí. Y le tienen que poner el queso encima y meterlo al horno a gratinar. Tienen que ser platitos que sean especiales para el horno. Y pues ya, queda muy rico así. Muy delicioso. La verdad está muy buena. Se los juro que sí. Está riquísima. Es que yo les he hecho por ahí, la receta ya la tengo. Les he hecho, ay, estoy la cara bien brillosa, ¿verdad? Les he hecho, es que sudo. Les he hecho la sopa de papa, garlic soup, que le dicen en inglés. Les he hecho la sopa de ¿cómo se llama? De brócoli. De muchas sopas les he hecho así, pero yo las muelo en la licuadora y quedan bien ricas, así como cremositas. Pero esta, como dicen que así va con los pedacitos de cebolla enteros, por eso la dejé así. Pero les digo que para mi gusto hubiera quedado mejor licuadita. A otra vez que la haga, la voy a licuar mejor, a ver cómo queda, qué versión les gusta más. Dora Cervantes dice, compartido. No salió el monito, mija. Síguele picando.
Buenas noches, dice Yolis Varela. Buenas noches, mija, vienes llegando, ya te vas. Vienes llegando, yo creo, dice, no, no alcancé la... No alcancé la... a ver nada. No alcanzaste a ver nada, mija, vienes llegando, ¿verdad? Ahí se va a quedar la receta, mija, de todos modos, para que lo hagas. Mm. Ay, qué rico. A mí sí me encanta la cebolla, hay gente que no le gusta, pero a mí me fascina la cebolla. Muy buena, ya cocinadita sabe más rica. Luisa Pineda dice, bendiciones mi señora bonita, que disfrute de su delicia de comida, feliz noche. Feliz noche, Luisa Pineda, gracias, mija, por tu hermoso comentario. Tú también, muchas gracias por haber estado aquí. Que Dios te bendiga enormemente, mija. Gracias a todos por haber estado aquí. Dora Cervantes dice, compartido. Yolis Varela dice, compartí y hay que repitan el en vivo. Compartí y hay que repitan el en vivo, no sé qué quiso decir. Ahí salió el monito, mija, ya salió el monito. Gracias, mija, por haber compartido. Entonces, ¿cómo ven esta sopita? Para que se la avienten por ahí un día de ustedes, un día de estos. Allá en México, pues tal vez no van a encontrar, de si viven en México, no van a encontrar de si virote, pero pueden encontrar de ese otro bolillo que le dicen ustedes, hotelera, como le digan allá. Y pues de ese también pueden utilizar. Yolis Varela dice, yo voy llegando. Vas llegando, mija, pues bienvenida, mija, gracias por haber llegado. Gracias por compartir. Ay, gracias por compartir, mija. Mm. Vicky de Lobo. El panecito le da un sabor bien rico. Ya compartió para que mira que sigue la página. Vicky de Lobo. Vicky de Lobo. De Lobo. Orbe. Orbe. Vicky de Lobo, ¿sí estás siguiendo la página, mija? Que no se mira allí, tú dime, porque hay veces que también pues el Face. No enseñan las realidades. Me da risa, pero de nervios. Mm. Ay, esto con un cafecito. Mm. Más ahorita. Es que ahorita ya con esto de que es muy noche para tomar café, pero si no, sí me lo tomaba. Pero mañana. Mañana en el día. Me tomo mi café, van a ver. Van a ver que sí. Y me como otro platito de sopa mañana, porque ahorita pues me estoy comiendo este aquí para probar delante de ustedes. Pero yo cené antes de entrar al en vivo. Pero no cené mucho por lo mismo, para dejar mi espacio para esto. Ahí está bien buena. ¿Quieres probarla? ¿Quieres probar? ¿Qué? Prueba de este que tengo yo. A ver. Bueno, pero para mi gusto hubiera quedado mejor licuada. Como cremosita, más cremosita. A la otra, lo hacemos en este, ¿lo haces? ¿Cuál? Sí, dice Ofelia, sí. Hay esa... barrara. ¿Pero qué quieres? Ah, que sí, hay en esa barra de pan en Walmart, dice Ofelia. Ay, qué bueno, mija. Es que Walmart, ya saben que Walmart es internacional. ¿Qué te decía? Que licuadita claro. La cebolla. Eso está buenísimo. Sí, mi esposa que está bien buenísima, sí, le digo que sí, pero como a mí no me gustan mucho los grumos, me hubiera encantado más licuadita la cebolla, así como cremosita, luego encima su quesito y su panecito. Y dice Ofelia que sí venden ese pan allá en Walmart, en México. Entonces es fácil. Fácil, déjenme apagar esta luz porque ya me, como que me encandiló mucho. me encandila. Gracias a todos por estar aquí, muchas gracias, bendiciones. Se ve más oscuro, ¿verdad? Sin la luz esa. Porque, bueno, sí están prendidas esas y esta de arriba, pero esa le ilumina al teléfono, por eso la tengo siempre ahí, pero como que me sofoca más la calor, no sé por qué. Hace rato me estaba tomando una coquita, pero se me hace que me la acabé. Sí, te la terminaste. ¿Sí me la terminé? No me la terminé. ¿Que la dejaste poquita? Miren, no me la había terminado, tan buena que estaba, es de las mexicanas. Porque la verdad es que sí, como crema de cebolla. Sí, mija, como crema de cebolla, a mí me... Les estoy diciendo a mi esposo que para atrás que la haga, esta versión pues es la que encontré. Todas las recetas que miré era así. Es más, era la cebolla, la juliana, más grande los pedazos que así cuadraditos. Pero para mi gusto, a mi esposo le encantó así, pero para mi gusto, me hubiera encantado licuar esa cebolla ya que estaba cocinada así como la cociné con todos los sazones y todo. Licuarla en mi licuadora esa potente, que quedara como una crema así cremosita. Y luego después ya ponerla en los bowls y ponerle sus panecitos y meterla al horno.
Pero pues es que así va la receta, así dice que es, pero uno lo puede cambiar, ¿por qué no? Se vale experimentar uno cosas, ¿por qué fregar no, verdad? Yo a veces hago inventos y me quedan bien buenos, ¿no creen? Mi esposo a veces me dice, ay, qué bonito quedó esto, le digo, pues apúntalo, porque es un invento, y si no lo apuntas, después se me olvida. Sí, sí pasa, ¿eh? Una vez no me acuerdo qué hice, quedó bien delicioso, le dije a mi esposo, ay, qué bueno te quedó. Después me dijo, hazlo otra vez, le digo, pues ya no me acuerdo cómo lo hice, pues no me apúntate la receta. Por eso les digo, es mejor apuntar. Cuando les salga algo bueno, apúntenlo. No me dejen nada así, porque no les pasa lo que a mí. Pero sí quedó muy buena la sopita. Muy, muy deliciosa. El sabor que tiene con la cebollita ahí. Es que la cebollita ya cuando se cocina, acuérdense que queda como media dulcecita, así bien rica. Y con el saborcito del... Lleva pimienta negra, lleva tomillo, lleva ajo, lleva mantequilla, aceite de oliva. Y al último, pues ya se le pone el pan tostadito encima con su quesito, se mete al horno por un... Nomás a que se gratine el queso y es todo. Pues sí, así es. Mañana les voy a hacer el cocido, el caldo de res. No se me vayan a ir de vagas, acuérdense, en la tarde. Y no muy tarde como ahora, porque como lo vamos a querer para cenar, voy a hacer un poquito más temprano. Pero ya por la tardecita ahí las espero para que... Vamos a iniciar el mes de septiembre con puros platos mexicanos. Mañana empezamos con el caldito de res. Pasado mañana, pues si todavía tengo un caldo de res, les hago un postre. Y así sucesivamente... Un postre de lo que pueda, hay un flan, un... No sé, tengo galletas María, les puedo hacer el pay de limón o a ver qué les hago. Y si se licúa ya nada más, se le dejan unas rebanaditas de cebolla. Ve así, mija, pero todas las recetas que yo miré, Ofelia, todas las recetas que yo miré en el YouTube eran como cuatro las que miré. Estaban así con la cebolla en julianas nomás. Nadie la licuó, por eso yo le hice así. Pero para mi gusto, como les digo, esta que me quedó, un tal. O acá está. La voy a licuar, van a ver. Y van a ver que va a quedar bien buena. Esta que me quedó aquí, la voy a licuar. Y van a ver que va a quedar como una cremita bien deliciosa. Bien, bien diferente. Que nada que ver, ¿verdad? Porque pues las boronitas a mí como que no me agradan mucho. Yo soy muy... Para las comidas, sí. Quiero saber si salió mi compartido, Celia. Dice, soy la... Francisca, ¿qué dice, viejo? Soy la Francisca, dice que si salió, quiere saber si salió su compartido. No, no se mira. Que no se ha mirado, Zoila. Fíjate, a ver, ¿qué pasó, mija? Vuélvele a picar. Vicky de la Obre dice, Celia, señora Celia, ya me salió el monito o ya compartí. El monito está, nomás. Que sí está, mija, ya está la flechita ahí. Ya está el monito que sí compartiste en público. Nomás no sabes si está siguiendo la página, ¿verdad? No sé, mira. ¿Sí está siguiendo la página, mija? Vicky, de la Obre, ¿sí está siguiendo la página? Tú nomás dime sí o no. Porque lo que pasa es que el Face ahorita no enseña muchas cosas. No les puedo dar los motivos ni las razones, pero no enseña muchas cosas. Porque no me quiero meter en problemas. Pero tú dime, mija. Aquí como María Viviana, ahí se ve el monito, la manita, no sé qué quiere decir la manita. ¿La manita qué quiere decir? ¿Están siguiendo? Claro. La manita o la banderita o el signo de triángulo, de como triangulito que como Ofelia Barajas, quiere decir que están siguiendo. Ella tiene el triangulito y tiene la... Puede haber un número uno o número dos también. Puede ser un número uno, un número dos o el diamantito y la banderita como con Ofelia. Eso significa que son seguidoras de mucho tiempo. Pero si tienen poquito de tono, les tendría que salir ahí. La banderita. Pero no sé, es que como les digo ahorita, no quiero hablar mucho de eso, ¿verdad? Porque no me quiero meter en problemas, pero algo está pasando. María Guadalupe Cuellar dice, saludos desde Checomal. Gracias, mija, por estar aquí. Saludos a Checomal. Muchas gracias, mija. Soy le dice, les comparto, fueron 20 veces y le borré y ahora empecé a de nuevo. Dice, soy la Francisca. A ver, lee de ahí. Ya la estoy, ya le leí. ¿Qué dice Ofelia? Dice, tampoco. Cántame, por favor. ¿Cuál quieres, mija? ¿Cuál quieres, mira, Ofelia? Soy la que nomás en la flechita de abajo le pone y ahí luego se mira que dice que en público o en grupos. Sí, que ahí te dice que si en público o en grupos o en tu muro. Entonces tienes que ponerle en público. Dice Marlene Margarita Montezuma, dice, hola, pero... A mí no me sale. A mí no me sale. Pregunté a don Enrique.
Es que es lo que les digo, ella tiene bien mucho siguiéndome. Y miren, no está saliendo el signo de que me está siguiendo. Y Marlene Margarita es una de las que tiene años, bueno, no tantos años, no tengo tanto con la página. Tiene como un año siguiéndome. Entonces, por eso les digo que ahorita están pasando cosas raras. Es lo que yo les digo a mi esposo y a mi hija. Que algo está pasando. No sé qué, no quieren enseñar cuántos seguidores tienes. Por motivos de, pues, qué conveniencia de ellos. María Reyes dice, ah, mira, ahí les hay, así les sale la banderita. Dije, canta muy bonito. Gracias, María Reyes, mija, por tu hermoso comentario. Elvia Navarro, también le sale el diamantito. O sea que, como para no hacerles el cuento largo, abreviado, enseñan lo que quieren. Inés Robledo, ahí está, que está siguiendo, ahí está la banderita. Por eso te estoy diciendo, no, sí, pero lo que te estoy diciendo, ahorita... Ya ni se sabe que ya nos tienen todos. Marlene Margarita, todos desde que empezó. Sí, ella me está siguiendo desde que empecé, por eso les digo. Yo no sé qué está pasando allí. Porque no le sale, ahí era como no se ve la... No, Marlene Margarita sí ahí le sale. Sí, ya le salió el diamantito ahí. El diamantito, pero nomás no se mira que... Pero nomás no se mira que es lo que te digo, pues. Que alguien me explique. Que alguien me explique cómo está el rollo. Porque ese rollo está muy enrollado. María de los Ángeles López dice, yo también, pero la miro después de a ver si, ya se me fue. Yo pachorro para leer y el comentario que se va tan volando. María Arellín, buenas noches, mija, gracias por estar aquí. Dice, yo compartí en beso que no se ve. Ya ven lo que dice María Arellín, y también ella tiene bien mucho siguiéndome. No, hombre, cuántas cosas están pasando. Cuántas cosas han pasado, corazón. Están pasando muchas cosas raras. Y más que van a pasar. Maura Ortega dice, a mí sí me anotan, discúlpeme. Que si a ti sí te anotamos, mija. Claro que sí, pues ya se ve, mira que compartiste en público, mija. No se ve que me estás siguiendo, pero como te digo, eso ya es otro rollo. Algo pasó allí. Gracias, mija, por estar aquí, por haber compartido. Mayra, Mari de Olivera dice, ya compartí, Celia. Gracias por compartir, mija, ya te están apuntando. Aquí está mi esposo apuntándolas. No se preocupen. Ustedes tranquilas y yo nerviosa. No se preocupen. Ofelia, ¿qué dijiste? Pues ya no me contestaste. María Arellín dice, compartido 9 veces, parece que dijo, que compartió 9 veces y no le sale. Ay, Dios mío. ¿Qué iremos a hacer nosotros? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo dice la canción? Aquí como Olga Morales sí le sale ahí el triangulito y dice un número uno, quiere decir que tiene un año siguiéndome. Hola, no me deja compartir, solo me sale, ¿ven? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Cuántas cosas están pasando? A ella no la dejan compartir en público, es lo que les estoy diciendo. No es que la persona no pueda o no quiera, no, a veces pasan cosas allí que no están bien, yo sé que no están bien. O esperamos ya en Dios que pronto se acome todo este despapayo. María Rodríguez de Hernández dice, ya me anotaron. Sí, mija, ya te está anotando mi esposo, ahí sale la banderita y el monito, pero es que ellos dejan que se vea los que ellos quieren, dejan que entren los que ellos quieren, no entra, por eso no entra tanta gente como antes, entraba tanta gente a mis en vivos, ya entraban más de 2,000 personas y de repente bajó. Y no nomás a mí me está pasando eso, a mucha gente. Tere de Grand Specialist dice, Celia dice, cuando... Dice Grant, Terry, dice Celia, dice cuando la sigo yo. No, mija, no dice, ¿qué te estoy diciendo? Y tú tienes un montón siguiéndome. Es lo que te estoy diciendo, Terry, pues. Pues no quiero hablar mucho porque, no, hombre. Pero es que de veras, eso no se vale, eso no es la diaria. No sé qué es lo que traen o qué, pero... Ay, no. O sea, da tristeza ver esas cosas, la verdad. Uno como haciendo videos ahí, esmerándose uno para llegar lejos con la página y para tratar de mejorar, y pues eso es lo que no, a mí me da tristeza, la verdad, ver que pasen esas cosas, no es justo, muchas las sacan, otras no las dejan entrar, no les avisan, y puro rollo de eso está pasando. Por eso les digo, ojalá que ya vengan tiempos mejores. Ofelia dice, ¿a dónde que me vaya la tristeza? Ando que me lleva la tristeza, creo que quiere. ¿Y por qué, mija, antes que te lleva la tristeza de veras o nomás que te gusta la canción?
En su página, dice Lupita Alvarado. En su página. Me está pidiendo la canción, ando que me lleva la tristeza. Ya sé, es la que quiere, pues, Ofelia, pero por eso le digo que sí. Que si de verdad anda que se la lleva la tristeza o nomás porque le gusta la canción. La canción. Me gusta su que dice de María Rodríguez, de Hernández, me gusta sus... ¿Qué quiso decir? No le entendí. ¿A quién estás leyendo? A María Rodríguez de Hernández. Como que le cambió la palabra. Le cambió la palabra el celular. María Rodríguez Hernández. Me gusta. A mí no me salió nada. Allá te va a salir, ¿ves? ¿Cómo no te va a salir si aquí está? Tiene que salirte. Teresa Castañón Baltasar dice, ¿por qué yo aparezco? Ya compartí. Ah, sí, mija, ahí se ve que ya compartiste, sí, aparece nomás el diamantito de que me estás siguiendo y que tienes un año de seguidora, pero no aparece el monito, que es lo que les digo. Volvemos al mismo rollo. Ay, eso todo, esto todo es un rollo. Elia Acosta, a mí tampoco me avisa. No, no avisa, ahorita no avisa, por eso yo me ando dando mis mañas de entrar todos los días a la misma hora para que ustedes me busquen. Por eso, precisamente, todas las que están haciendo videos están haciendo esto. Yo las he estado mirando. No crean que soy tontita. Yo me fijo en todo. Soy truchilla. Yo estoy viendo que todas se meten a la misma hora. ¿Por qué ustedes creen que ya lo hacen? Porque no les están avisando. No les están avisando. Por eso todas llegan diciendo, entrando y compartiendo, entrando y compartiendo. ¿Por qué creen? Porque si ustedes comparten, otras personas se dan cuenta que está uno en vivo. Es la forma de que las personas que están haciendo videos tratan de que la gente sepa que estás en vivo. Porque si no, en el Face nomás no les avisa. Nomás para que sepan y vayan y cuenten. Entonces, por eso. Por eso, ya en lugar de enojarme, mejor me río. Porque sí, no es justo, la verdad, no es justo eso. Pero como dice la canción, ¿qué le vamos a hacer? Como dicen los Jones. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Quién iba a imaginar que tú? Yo mejor me voy a reír. Dice Terry, dice... Sí, yo la busco siempre, Celia. ¿Ves, mija? Por eso lo hago, de entrar todos los días a la misma hora. Ayer, o no sé si antier, me estaba diciendo, señora, ¿por qué tan tarde, Celia? Porque yo trato de entrar a la misma hora de siempre para que todas me busquen esa hora. Y por eso cuando ando tarde, le digo a mi esposo Curly que ya estoy tarde. Y si, no, tú nunca estás tarde. Le digo, mijo, es que mira, yo me meto, trato de meterme a la misma hora, porque si ellas se meten a la hora que ya me metí ayer y no me ven, van a decir, no, pues ya no transmitió y ya no me vuelven a buscar. Mira, pero mira, todas se van a meter a las 7:30, pero a las 7:30 van a saber que ya estás. Por eso lo estoy haciendo, de meterme todos los, a la misma hora y en el mismo canal. Por eso les digo yo a veces cuando termino mañana, las espero en la misma hora y en el mismo canal. Por eso estoy haciendo eso. Dile a Zoila que ratito vamos a checar. Sí, ¿no? Mija, a ratito no checamos, Zoila. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Si... Ah, Terry, que sí, mija, gracias por tus mariposas, corazones, mija. Ya me consuelo con que estén ahí viéndome y vean y ver esas maripositas hermosas que me mandan y corazones y florecitas y todos sus dibujitos. Sí, dice María Rodríguez de Hernández. Sí, yo la busco siempre. Ay, mija, gracias, hermosa. Gracias por buscarme siempre, mija, muchas gracias. Ofelia Ramos, dice Celia. Ya traté de compartir, pero no me sale. Es lo que les digo, mija. No te preocupes, mija, no te estreses. Hay que te apunte mi esposo. Ofelia Ramos, y es que de veras, no, ya te anotó, mija, ya te anotó, no te estreses, mija, no se estresen, ya no, no hay que estresarnos por cosas significantes. Ya se va a componer todo esto, van a ver que muy pronto, escúchenme con lo que les estoy diciendo, y de mí se van a acordar, pronto se va a arreglar todo esto, yo tengo fe en que sí. Ella soy la Francisca, muy buenas noches. Buenas noches, soy la Francisca, mija, sí, al ratito checamos, mija, muchas gracias. Elvia, a ver, Ofelia, pues te voy a cantar la canción. ¿No le pones sal al queso? Sí le puse sal, ¿cómo no? No me miraron, le puse sal de esta Himalaya. Le pueden poner sal de grano, pero yo le puse de esta. Porque esta no tiene tanto sodio. Esta de la Himalaya, que trae la perlita con la conchita con la perlita rosita. Esta no tiene sodio. Entonces lo agarré, lo exprimí bien en la mallita. Ya vieron la mallita, como lo puse en bola así, puse la mallita extendida ahí. Dejé ir la leche con todo el queso. Luego la fui agarrando, la fui exprimiendo así, le fui dando vueltitas. Hasta que quedó como una bolita así, la exprimí bien. Luego la puse en el bol así. Por ahí lo dejé, no sé por dónde. Un bol redondo, ahí lo vacié y lo con mi mano lo manobré como si fuera masita. Masita, luego le puse su sal. Lo amasé bien y miren, más que queso. Miren. Está cremosito. Bien rico que está.
masuditas. ¿Cómo? María Torres se despide, que pase buena noche. María Torres, gracias por estar aquí, de veras estar bien vivo, mija. Que pases muy buena noche, mija, que Dios te bendiga. Que tengas dulces sueños, mija. Entonces, pues, a ver, Ofelia. Yolanda, que ya cantamos las mañanitas. Mija, ya las cantamos. Yolanda, llegaste tarde, mija. Ya las cantamos así cuando entré. Bueno, no cuando entré. Las canté como a medio trecho del video. Dice María de Rodríguez de Hernández, dice, uy, ya se me fue. Brincó el comentario. Mira. Dice Milagros Luna, dice, dicen que en octubre ya no van a dejar hacer ventas en Face. ¿De veras, mija? Pueden pasar muchas cosas. Van a pasar muchas cosas, mija. Es lo que les estoy diciendo. Tengan mucho cuidado. Pero que se preparen, que se porque preparen. Porque están pasando cosas en todo el planeta, mira, bien raras. Mija, un consejo, diles que se preparen con así, con cosas, por si algo pasa. Ya sabes por qué, viejo. Ya sabes cómo corre el agua, muchacho. Lupita Alvarado dice, y ya a mí no me sale el monito. No, mija, no te estreses, de todo, yo sé que eres mi seguidora, porque ahí está el diamante, que te apunte mi esposo. Ya no nos vamos a estar peleando, por eso es que ahorita estas cosas, lo que estamos hablando, las cosas que están pasando, no es culpa de ustedes ni mía, es culpa de otras personas. Pero pagan justos por pecadores, dicen por ahí. Entonces, pues, de todo las voy a anotar. Al cabo, yo sé que Dios es grande y para todos nace el sol. Y a mí no me importa que no se vea el mono. Yo sé que lo están tratando de hacer, pero no es su culpa. Yo ya lo caché esto desde hace tiempo atrás. Le estoy diciendo a mi esposo y a mi hija, mira, yo sé que algo aquí está raro, me huele, algo no me huele bien. Y así echó a perder. De verdad, es que de veras, sí, no, van a pasar todavía muchas cosas. Qué linda Celia, dice Lupita, la verdad. No, mija, gracias a ti, mija, por haber compartido, por estar aquí. Dice, mañana voy a hacer el quesito, mija. Ay, Ofelia, hermosa, hazlo, mija, vas a ver que te va a encantar con un... Bueno, pues allá también venden por galón, ¿verdad? Cómprate el galón de leche y ponlo a tibiar en una ollita, así que se tibia y lo cuajas. Margarita Teodoro, te pido un saludo. Margarita Teodoro, saludos, mija, bendiciones, gracias por estar aquí. Ay, disculpa que no te alcanzo a leer, pero es que brincan los comentarios, brincan como pulguitas y no los alcanzo a agarrar. A ver, ahora sí, mija, la canción. Pasen muchos comentarios en tu página. Pasan muchos comentarios comerciales. Hoy dice Ofelia que pasan muchos comerciales en mi página. Claro, ¿sí, mija? Claro que pasa. Y ya ves, ¿qué te estoy diciendo? Ay, ¿para qué digo? No puedo hablar mucho de esto. Me da coraje, pero mejor me lo aguanto. Mejor canto una canción para desestresarme y relajarme. Sí pasan muchos comerciales, yo sé. Son muchas injusticias que nos están pasando ahorita todas las que hacemos videos. Miren, con decirles que yo miraba a una señora y a un muchacho por ahí, que le entraban 25 mil personas a sus en vivos. Y ahorita lo más que les he mirado son 7 mil. La que vean cómo bajó así, miren, de golpe. Y a ti de 2,000 personas. Y a mí de... Por eso les digo, no es culpa de nosotros. Esos son como detallitos ahí que no van. Dice, buenas noches, gracias por... Dice Silvia González Méndez, buenas noches, gracias por sus riquísimas recetas. Felices sueños. Gracias, Silvia González Méndez, mija. Muchas gracias. Ahora sí la canción, mija. Ofelia. Sí, muchos, dice Ofelia. Sí, mija, de verdad, mija. Yo creo que tú también tienes una hermana que hace videos. Yo creo que tú también sabes. Lilia Lupita Arevalo, que no como se debería de hacer. Que no como se... Si nos pagan, pues como sea. Lupita Arevalo, no como se debería de hacer, la pregunta que hiciste ahí. Porque la verdad son injusticias muy feas que están pasando, pero pues ¿qué nos queda? Salirle a agarrar al toro por los cuernos, no nos queda de otra, mija. Pero yo sé que todo esto va a cambiar para bien. Yo tengo fe en que sí. Sí, canta, por favor. A ver la que dijo Ofelia. Ando que me lleva la tristeza, no me la... Sí. No me acuerdo si me la... ¿La tienes apuntada por ahí? Ah, no sé. Ahorita me la va a buscar, mija, para cantártela. Porque la verdad que no me acuerdo bien si la he cantado todita de cabo a rabo, si me la sé toda. Mario Olivera se tapa la cara con un monito ahí. Sí, mija, de veras. Está para sentarse uno a llorar, pero mejor hay que darle al mal tiempo buena cara. Así es. Ya me la encontró mi esposo Ophelia, ahí te va. Aquí empieza, tengo muchas penas. Tengo muchas penas en el alma. Siento muchas ganas de llorar.
Nunca imaginé que cambiarías, ni que todo fuera falsedad. A ver, ¿dónde me quedes aquí? Ando que me lleva la tristeza. Tengo destrozado el corazón. Nunca había llorado tantas penas. Cómo me ha dolido su traición. Cuántas cosas lindas me decía. Yo me enamoré de tu bondad. Nunca imaginé que cambiaría, ni que todo fuera falsedad. Ando que me lleva la tristeza. Traigo destrozado el corazón. Nunca había llorado tantas penas. Cómo me ha dolido tu traición. Ahí se acabó. ¿Así? ¿Así de cortita nomás? Así nomás, parientito. Dice Lupita Alvarado. Alguien, algún día iré a San Diego, Dios mediante, a conocerla en persona, una muy linda familia. Ay, mija, ojalá que sí, mija, un día puedas venir a San Diego y me avises para vernos. Gracias, mija, por estarnos siguiendo, Lupita, gracias, mija. Ay, ay, qué suspiros, suspiros, suspiros. Ah, las del YouTube ya me voy a despedir porque no hay, creo que en el YouTube ya no hay, ¿verdad? Ah, no sé, déjame ver. Checa, porque yo nomás miro ahí 3 likes y 0 destilado ante el monito. Es que se acabaron. A ver, ahorita te digo. Dime que no hay nadie, déjala, lo corto. lo corto, ¿para qué? ¿Para qué lo quiero? Ya lo tuve mucho rato ahí y pues ahora entró muy poca gente, como les digo. Está flojeando esto. Ofelia Rojas dice, canta la de ayer. A ver, ¿cuál era, mija? ¿Cuál era? Canta la de ayer de ti para por la calle. ¿Cuál es esa, mija, de ayer por la calle? Canta la de ayer de ti por la calle. ¿Cuál es esa, mija? A ver, dime cuál. Ya voy a cortar el del YouTube. Muchas gracias a las del YouTube que vieron este video y a las que lo van a ver después también. Que Dios las bendiga y gracias. Si les gustó, denle like y dedito arriba. Ya saben, para arriba, no para abajo. Gracias, gracias por haber estado aquí y haber visto mi video. Muchas bendiciones. A ver, entonces sí, ya acabé acá, porque pues, ¿para qué lo tengo ahí?